Este podcast es patrocinado por Ron La Gloria. Jazz en las rocas. El jazz no es para conocedores, es para quien lo quiere escuchar. Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias, Jordi. Gracias por estar aquí. Gracias. Raúl Garduño, excelente bajista. Te invito una agüita mineral, como ves, Casa del Agua. Uf, bro, clasificada, por favor. Es de nuestros cuatachos patrocinadores y una delicia. Uf, perfecto. Burbuja fina, la verdad no, no sé, o sea, se ve, pero... Le voy a superdar con todo gusto. Yo voy a echar un roncito, La Gloria, añejo. También bastante cuates. Súper refrescante esta agüita mineral. Garantía. Oye, entonces, pues que es que tocas el bajo, me dijeron. Sí, pues recientemente... Bastante pegado a mi amigo Irán Gris, que ya también estuvo por acá alguna vez. Sí, ya pasó por estas cámaras. Y bien, pues me siento bendecido, sería la palabra que yo uso, porque creo que la música es un don, y creo que ese don es algo especial. Es un don que no todos tienen, ¿no? Es un regalo que yo sí veo como ciertos músicos, es muy natural. Me dicen esto cada rato, no, pues que le practicas y te vas metiendo. No, puedes practicar muchos años y no cuajar en el escenario. Sí, pienso mucho que es también un idioma, ¿no? Que lo puedes hablar, lo aprendes y te puedes comunicar con otros que hablan el mismo idioma y hay a veces conversaciones bastante interesantes, algunas quizá un poco más aburridonas o superficiales, pero al final siempre es una manera de comunicarse, ¿no? Entonces, ¿tú cómo empezaste en la música? Bueno, mis papás, mi papá es un gran pianista, mi abuelo fue un gran pianista también, desde su mamá, es decir, mi bisabuela y luego el tatarabuelo. Hay historias desde tatarabuelo que iba a darle clases de música a los ranchos con su caballo y de violín y tal. Entonces es de generaciones, lo mío ya es nato. Es el negocio familiar, siempre lo pongo de esa manera. Entonces yo empecé a tocar el piano como a los 8 años. Luego, a los 13 años, a mi papá le ofrecieron una beca para que yo estudiara en una escuela de música. ¿Puedo decir nombres? Sí, claro, todo. Fermata, es la escuela de música. Estuve becado... Escuela, sí, muy conocida, muy maravilla, han salido grandes músicos. Y en la época dorada de Fermata fue donde yo pude estar. A los 13 años me dieron la beca para una carrera. Y estuve de los 13 a los 16, y a los 16 empecé a trabajar ya de músico porque pues, fue muy buena la formación que recibí, aparte de la herencia familiar musical. Y empecé a tocar con Alejandra Guzmán a los 16 años. Ok. De gira. Y de ahí 16, 17. Órale, a los cates. Sí, con Gloria Trevi, con Hash, etcétera. Artistas así. Y me fui de gira muy joven. Empecé a viajar. Y a la par empezaban a invitarme músicos jazzistas de la vieja guardia. El Betuco, supliendo a veces a Pepe Hernández. Okay. Tocando con Giovanni Figueroa. Y bueno, algunos otros músicos que empezaban a llamarme, Marco Durán, etcétera. Y de ahí, pues fue como conectar con mucha gente, conocer, hacer muchas amistades, conectar con muchos músicos. Y estuve tocando muchos años 100%, de los 16 a los como 20 años, full en la música de gira, tocando, grabando. Después tuve un encuentro... Y tatarabuelo llorando en el más allá. Sí, ya sabes, me mandaba así Me echaba porras desde el cielo. Me echaba porras desde allá. Y bueno, el caso es que, sí, a grandes rasgos, en la música comienzo de esa manera. Mi vida da un giro, de que después te cuento un poquito más, pero así empecé, ¿no? ¿Por qué jazz? Porque estamos en un lugar de jazz. Claro. He escuchado tocar jazz. Sí. Yo no me considero demasiado jazzista, sino es un poco más funk, sí. ¿Sabes? Como más soul, fusión y todo esto. Pero el jazz me encanta. Y lo aprecio muchísimo. Mi acercamiento con este tipo de música fue en la escuela, en donde te dan material, música, me enseñaban, o sea, muchos videos, había iniciación musical en diferentes aspectos. Por ejemplo, escuché música de John Scofield, de Pat Metheny, Chick Corea, Herbie Hancock. Y los álbumes se hacen populares en la escuela y se van rolando. En ese tiempo no había Spotify, no había todos estos streaming. Claro. Sino que eran CDs. ¿No? Y entonces, pues se corrían los CDs y luego empezaron ya la quemazón de los CDs, claro. Y te rolaban que de Marcus Miller. Jaco Pastorius fue una de mis influencias. Si estás como que curioso con el jazz,
te gusta el bajo eléctrico, tienes que empezar con Jaco Pastorius. De acuerdo. Es el papá de los pollitos, como dicen por ahí. Del moderno, sí. A ver, soul. Platicamos de soul porque no platicamos por lo general aquí, mucho de más soul que de jazz. Claro. ¿Qué tranza con el soul? O sea, es una delicia escucharlo. Es obvio las raíces que trae como negras de este disfrute. ¿Qué lo hace llamarse soul? A mí me gusta mucho, bueno, pues es una música que tiene alma, ¿no? Para empezar por ahí. Tiene mucho este sabor. A mí me hace, me gusta mucho pensar en los ritmos, ¿no? Que hay detrás de la música. Ciertamente el soul y la música que tiene groove te hace bailar, ¿no? Te hace moverte, te hace disfrutar, conectar, te pone en un mood, ¿no? Y a mí eso siempre me gusta de ese tipo de música, soul, funk, la música como muy entre 70s, ¿sabes? Sí. Ese tipo de música, bandas Earth, Wind & Fire, ¿no? Los que lo pusieron realmente de moda, ¿no? Claro. Y perdón, dime, si yo tenía muchísimos años un maestro que me decía, hay tres tipos de música, si lo ves de cierta manera, para el cuerpo, para la mente y para el alma. Él ponía para el alma como los cantos gregorianos, ¿no? Que te elevan el alma y te pegan de una manera. Pero te dice, la música africana en sus raíces máximas es para el cuerpo. O sea, es para bailar y bailar y entrar en trance bailando. El soul, sin duda, viene de ahí. Pero le mete esta música para la mente, ¿no? Que la música clásica, a lo mejor el jazz puede ser música para la mente, que hace un cierto sentido y entonces la escuchas como con, ¿no?, la cabeza. El soul, y te pregunto más como alguien que lo toca, no como alguien que lo escucha, ¿de dónde viene a la hora que estás allá, a la hora que te dejas ir en el escenario? ¿Qué sucede? ¿Es acá? Claro. ¿Es en todos lados? Bueno, en general la música, creo yo, sea soul, jazz, funk, pop, rock, balada, etcétera. Y bueno, pensando mucho en el soul, que te lleva mucho a bailar, a moverte y tal. Sí, creo que tiene, o sea, implicaciones en lo profundo, ¿no? O sea, como que la música te es un idioma que te mueve, que te hace hablar. Yo, por ejemplo, estoy metido un poco en el tipo de música worship o gospel, puesto que no les conté brevemente. Por favor, cuéntanos. A los 18 años tuve un encuentro muy fuerte como con Dios, realmente, en donde todo lo que la religión de mis padres me platicaba de niño vino a ser ya un asunto personal mío, en donde yo empecé a hacerme preguntas y a encontrar respuestas. De tal manera que dediqué mi vida a conocer y aprender más acerca de Dios a través de la Biblia, que creo es su palabra. Y hay muchos salmos que son escritos, son estas canciones que cantaban personas, ¿no?, hace mucho tiempo, donde hablan y conectan con Dios. Entonces, ciertamente la música puede llevarte a conectar de una forma muy especial, ¿no? En lo profundo, en el espíritu, en el alma. Pienso en la música worship, en la música gospel, en muchas iglesias de afroamericanos, ¿no? En Estados Unidos, en diferentes lugares. De ahí vienen gran parte de las mejores cantantes que hemos tenido en los últimos 70 años, sí, ¿no? La mayoría tienen su raíz en sus raíces en todo eso, sí, Whitney Houston y demás, ¿no? Ahorita y al ratito, decía un amigo, ahorita, al ratito. Pero bueno, el caso es que yo la música del día de hoy para mí es, te decía, es un regalo, es una bendición, es una barca que me permite también conocer mucha gente, viajar a muchos lugares, conectar con muchas personas. Gloria Trevi. Exacto. Entre otros. Y en este caso, la música que hoy toco mucho, soy pastor en una iglesia. Yo conecté de tal manera que empecé a ayudar a otros a conocer a Dios de esta manera. Y la música es una parte importante de la iglesia. ¿Metes música a la iglesia? Sí. O sea, ¿hay gospel en México? Poco. En Semilla, que es donde yo estoy. Okay. Semilla de Mostaza, ahí en Semilla tenemos una banda y hacemos arreglos de música, le metemos influencias gospel, influencias soul, influencias de muchas cosas. Necesitamos más gospel. Suena muy bien. Sí, es un asunto también muy cultural. Así se puede importar, a lo mejor. Sería increíble. Y justo es un amigo negrito, ajá, mi amigo Roger Hudson, quien dirige la música en la iglesia, tiene un vibe muy, 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 muy padre, muy cool. Y la gente canta, la gente conecta, la gente agradece. Yo estoy muy enfocado en eso, ¿no? Realmente. Y digamos que también es un hobby para mí, en un sentido, yo ya al tocar no lo hago, en mi caso personal no es tanto que lo haga
una, digamos, como trabajo económico, yo no me sostengo como tal. Entonces me gusta porque la música viene a ser algo muy divertido para mí, ¿sabes? Toco con mis amigos, con quien me llame, me divierto, comparto la música. Cuando bajo de tocar, pues como que es padre conocer a personas y hablarles de todo lo que hago, todo lo que soy, que Dios me ha dado a través de la música. Y bueno, creo que ya estoy dando mi sermón del día. Bueno, alguna lectura, podemos ponerla aquí también si quieres. Exacto. Está bueno, el chiste es abrirse, conocer, dejar entrar música, Dios, lo que sea. Qué chido. Pues, recomendaciones para alguien que quiera entrarle al jazz, no, al soul. Ok. Bueno, a mí me conectó muchísimo un álbum en vivo de una gran cantante que se llama Erika Badu. Uf. Erika Badu tiene un disco en vivo de 1997. Yo sí te diría, si puedes, ve ahora mismo a tu plataforma de streaming de música. Corre a Mixup, no. Corre a Mixup, sí, descarga con LimeWire, con este. Métete a Napster. Napster, no. Busca Erika Badu. La música de Erika Badu es música muy buena. Contemporánea de Napster, ¿no? Exacto. Por ahí estaba, ¿no? La cosa. Exacto, fue descargada 97, seguramente en Napster bastante. Ahora, yo te recomendaría, hablando de música gospel, hay unos cantantes y unos músicos extraordinarios. Por ejemplo, Kirk Franklin. Kirk Franklin, y todo esto está influenciado por el jazz, por el soul, por, o sea. Y hay un Tiny Desk de Kirk Franklin, casa, buenísimo, ¿no? en su casa, con sus músicos, ya sabes. Yo no sé nada. Ah, bueno, no sabes, por eso digo que te cuento. Supuse por la época lo que me dijiste que era de los que fueron Tiny Desk at Home. Sí, entonces, bueno, el caso es que ese video es buenísimo. Kirk Franklin tiene muy buenos álbums y muy buena música. Fred Hammond también es un cantante y bajista extraordinario. Y bueno, yo te, no quisiera saturarte de nombres, te diría, busca a Erika Badu, Kirk Franklin y Fred Hammond. Con esos tres vas a tener para un buen rato. Y yo como bajista siempre recomiendo a Jaco Pastorius para que te acerques, porque Jaco Pastorius también hacía mucho funk, no solamente sí, es un tema de jazz. Entonces hay una fusión ahí de todo, van muy de la mano, vas a bailar, te vas a mover, vas a conectar y creo que eso sería. Pues qué buenas recomendaciones. Estamos empezando con una tienda de viniles, hermana a este proyecto, en donde vamos a tener algunos de esos viniles y ya te lo haremos saber. Padrísimo. Gracias, salud. Gracias, bro, salud, salud. Pues por darnos tu tiempo, darnos tu música también. No, los que puedan, escúchenlo hoy. Esto ya pasó dos semanas cuando lo vean, pero toca en el Parker & Lennox. Sí, seguido vengo por acá con amigos. Dense una vuelta para escuchar a Raúl Garduño, gozadera máxima. Y gracias a Ron La Gloria, a Casa del Agua y a ustedes también por estar agua con mineral, nosotros. Agua mineral finísima. Burbuja fina. Burbuja fina. Salud. Salud. Jazz en las Rocas. Agradecemos a nuestros patrocinadores Ron La Gloria y Casa del Agua.